¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo desafío para el canal. Estamos en el desafío del señor Keino Clásico, en su dificultad normal, ¿ok? Hoy vamos a estar jugando las tres dificultades del desafío de Keino Clásico. Ahorita estoy en la torre número 15, perdón, en la torre número 5, en la batalla número 15. Estoy llevando este equipo de plata y dos bronces porque yo les dije que quiero hacer estos desafíos más interesantes. Así que me estoy equipando a la señorita Sonya Blade y lo estoy acompañando con dos cartas de bronce, sargento y cabo. Obviamente aquí la que va a hacer todo el trabajo es la señorita Sonya Blade, y porque pues es una carta de plata, es la más fuerte, así que si Sonya Blade no derrota a Keino, esto lo podríamos perder incluso, ¿ok? Así que vamos a ver qué sale. Perfecto, pues vamos a comenzar con el video destrozando al jefe de la dificultad normal, Keino Clásico. A este jefe lo conozco una barbaridad porque en la Torre Dragón Negro me he enfrentado a él un buen de veces. Y la verdad es que es muy molesto porque es que su pasiva en sí es muy molesta, en sí es como un rompebloqueos, ¿ok? Entonces es una carta muy buena y hay que tener muchísimo cuidado con él porque no me jodas. A ver, esto es lo que les decía, este X-Ray nos puede complicar todo, pero que te cagas, ok. Hay que ver cuánto daño nos hace para calcularle. Uff, si nos mete mucho daño, hay que tener mucho cuidado aquí. Yo creo que con esta habilidad, si logramos un 100%, no lo logramos. Si no, si lo eliminábamos. No, cuidado. Vamos, cabo, por favor. Ah, oh, por favor, dime que sí. Esa es mi niña, coño. Uff. No mames, casi me cago del susto. No. Es que si no lo eliminábamos con cabo y nos hacía otro X-Ray, esto se iba a complicar bastante porque son cartas de bronce y la verdad no tienen tanto daño. Le recogemos el premio aquí de las 50 almas, nos dan al Keino Clásico. Yo lo tengo no muy bien equipado, ¿ok? Lo tengo, o sea, me refiero al nivel de la fusión. Vean cómo lo tengo a nivel de fusión 1. Más esta de aquí es la 2, así que ojo con eso. No digo que la carta no sea mala, simplemente yo no la tengo a buen nivel. De hecho, la carta es bastante buena, este falso Terminator de aquí. De hecho, creo que eso le voy a poner en la portada, Fake Terminator o algo así. Como sea, vamos a hacernos la dificultad difícil y después de eso nos veremos allí con el jefe en la torre número 5, ¿ok? Nos vemos. Dificultad difícil, señores, estamos aquí ya en la batalla número 15 contra el jefe de la dificultad normal Keino Clásico. Ahorita les voy a mostrar para que vean. Es la dificultad difícil, ¿ok? Ya me hice todas las torres, véanlo, aquí está. Y bueno, estoy llevando a este equipo de Sonya Blade Táctica, Keino Clásico y Melina Voraz. Como vieron en la dificultad normal, estuve viendo el video y Keino Clásico sí está muy complicado porque nos puede hacer un X-Ray. Entonces aquí tenemos que sacrificar una carta sí o sí. Perfecto, pues vamos a comenzar con esto haciendo un mirror de Keino Clásico contra Keino Clásico, a ver quién puede más. Yo creo que el mío, honestamente, el mío, miren, está más mamadísimo. Pero bueno, aunque le estén dando una paliza, vamos a meter aquí a la diosa Melina porque necesitamos, como les dije, sacrificar una carta, sí o sí. Entonces yo calculo que después de esto me va a hacer el X-Ray. Perfecto, aquí lo tenemos. Sí, es que los programadores lo programaron de tal manera que te haga un X-Ray, pero 5 segundos después de comenzar la partida, gente. Así que hay que tener muchísimo cuidado con él porque también nos va a hacer otro. Nos va a hacer otro X-Ray, ¿ok? Así que no. Bueno, eso no fue un X-Ray, pero oye, ¿por qué me aturdió a Sonya? ¿Qué pasó aquí? Cuidado, porque eso se puede complicar bastante. Vamos a aplicarle aquí la segunda. Ok, daño doble, perfecto. Uf, no. No. Ven lo que les dije. Esto, ya fue. No me jodas, man. No quería hacerlo por segunda vez. No, qué cabrón, me salió el escudo. No mames, casi me cago del susto. Me salió el escudo, gente. Madre mía, qué suerte. Es que, wow. No quería grabar esto por segunda vez, así que qué bueno que me salvó el escudo del retornado. Porque si no, no sé qué hubiese pasado. Muy bien, recogemos nuestros premios, aquí no pasa nada. Dios. La partida que nos acabamos de sacar, señores. Bueno, vamos a hacernos la dificultad antigua, porque sí son muchas partidas, no hay que perder el tiempo. Y si de por sí ya me atrasé en este desafío, pues hay que hacerlo rápido. Así que nos veremos ahí contra los jefes de la partida número, de la torre número 4 y de la torre número 5. Muy bien, dificultad antigua, señores, no hay que perder el tiempo. La verdad me lo hice demasiado rápido porque es que tengo muchas otras cosas que hacer. De hecho, por eso subí este desafío bastantito tarde. En la última torre nos piden un equipo de...
de Sonya Blade y Kenshi, pero en esta ocasión vamos a estar jugando con puros dioses antiguos. Ok, vamos a comenzar la batalla con el señor Kenshi. Kenshi con los ojos luminosos. Y lo que hay que intentar aquí es, como les dije, en la dificultad difícil, sacrificar una carta sí o sí, porque esto así es. O sea, él nos va a hacer un X-Ray apenas terminemos nosotros de hacer esta habilidad. Y bueno, si nos van a eliminar a alguien, que sea a Raiden, porque en la realidad no sé por qué, pero lo importante aquí es que nos eliminen a un Raiden, porque a Kenshi no lo pueden eliminar. O sea, con Kenshi, Kenshi es el más fuerte entre ellos tres, el que mete más daño, así que no hay que permitir que nos eliminen a Kenshi. Hay que tener mucho cuidado porque en la anterior nos hizo otro X-Ray, nos hizo dos X-Ray. Uff, este agarre lo tengo que considerar en la dificultad antigua, en la torre número 5, porque es mucho daño. Y además te aplica daño con el fuego y eso es malo. ¡No jodas! No, 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 no. Otra vez, cabrón. Es que, la verdad, a mí me molesta cuando me aplican dos X-Rays seguidos, porque es que no les voy a mentir. Me da miedo que me derroten. ¡Marica! ¡Marica! Pero todavía nos queda el dios antiguo Raiden Oscuro, con lo cual hacemos GG. Ven, yo les dije, no hay ningún problema, tenemos tres dioses antiguos, así que tranquilitos, nos llevamos la recompensa de 60 almas. Y ahora sí viene lo chido, diría el Luisillo. Comunica en la torre número 5 con este equipo que les dije, el de Kenshi, Sonya y Tremor. Muy bien, vamos a comenzar ya la última batalla de este día con el señor Tremor. Aquí voy a sacrificar sin lugar a dudas y sin pensarlo dos veces a Kenshi poseído. ¿Por qué? Porque pues es el... ¡No, jodas! ¡Pero si ya tenía listo el cambio, brother! Alan, ¿qué pendejada hiciste? ¡No me hagas esto, Keino de mierda! ¡No me jodas, man! ¡No me jodas! Y me lo eliminas, y me lo eliminas. Esto está mal, ¿eh? Esto está muy mal porque con Kenshi no tengo nada de daño. O sea, Kenshi estaba, si mal no recuerdo, al 4 o algo así. Es muy loco que ni siquiera yo conozco mis propias cartas. Como sea, el punto es que Kenshi no está muy fuerte. Así que lo que hay que intentar aquí es que es esto. Perfecto. Aquí Kenshi nos sirvió muy bien de tanque para recibir el daño de ese X-Ray. Obviamente Kenshi ya no tenía nada de vida, así que nos sale de puta madre. Uy, muy bien, yo creo que con una primera habilidad muy bien clavada. No, pero déjate, hermano, déjate. No, pero deja de pegarme, hijo de tu pu... No. No, pero deja de pegarme ya. ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! Ok, ¿tendré el suficiente daño para derrotarlo? Dime que sí, por favor. Por fin, qué bueno. Dios, es que esto es de locos, porque, o sea, esto es mucha presión, ¿eh? Porque no sabes si te puede hacer otro tercer X-Ray, lo cual es muy probable que sí. Y como les dije, en la Torre Dragón Negro, este cabrón es un dolor de huevos porque te hace X-Ray como loco. Igual Aaron Black es uno de los jefes que más te rompe las pelotas en la dificultad, en la Torre Dragón Negro, porque te está rompe las pelotas con los X-Ray. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, vamos a hacer aquí la... Bueno... Ya completamos el desafío, obviamente. Y pues nada, yo les diría que lo hagan aquí en ¿cómo se llama esto? El desafío, que lo completen. Porque sí, o sea, la carta está muy buena. O sea, como ya les dije, su pasivo es prácticamente un rompebloqueos. Por lo que, pues, es increíble. O sea, te aturdes, te cubres. Entonces, es muy interesante. Si pueden, logren ganarlo. Y yo creo que sí lo van a lograr. Porque, pues, todos tenemos una Sonya Blade. Hay muchísimas. Así que, bueno, consíganlo. Y nosotros nos veremos hasta la próxima.